¿Qué tal, amigos de Oaxaca? ¿Tiene qué se te antoja? Bueno, pues ni más ni menos que ¿qué les parece si una tostada o una torta de salchicha ejuteca? Así es, nos encontramos aquí en Ejutla de Crespo y pues bueno, ya disfrutando de esta novena feria artesanal gastronómica de lo que es la salchicha ejuteca. Y pues bueno, estamos aquí con nuestra buena amiga, la señora Orlanda, que pues ella siempre nos recibe con los brazos abiertos cada vez que venimos a Ejutla y pues nos deleita el paladar con una rica y exquisita tostada de salchicha ejuteca. Ella pertenece al grupo gastronómico artesanal que también se hacen presentes en esta novena feria, como cada año. Y pues bueno, vamos a preguntarle a la señora Orlanda cómo se encuentra. Y pues a ustedes se les antoja algo el día de hoy, pues qué mejor que venir a Ejutla de Crespo. Está relativamente cerca, les comentamos. Si no llegaran a encontrar ustedes taxis ahí en la terminal, también está la Suburban, así es que no hay ningún pretexto para no llegar a este lugar donde se vive la fiesta y sobre todo el deleite de lo que es la salchicha ejuteca. ¿Qué dice, señora Orlanda? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Buenas tardes, pues muy bien aquí exponiendo nuestro producto que es la salchicha tradicional de Ejutla de Crespo, queso de puerco. Como ya mencioné, las tostadas, las tortas, tenemos las rajitas también. Con lo cual se acompaña la tostada y la torta, la salsita. Así es. Y bueno, pues también está de fiesta la iglesia, o sea, como todos sabemos hoy es domingo de Pascua. Y pues qué es mejor que disfrutar de esta rica gastronomía que se vive. ¿Qué es lo que lleva, ahora sí que antoje usted a nuestro público con una tostada? ¿Qué es lo que lleva la preparación de lo que son las tostadas? Les voy a preparar una para que vean cómo se prepara y ya después degustar de la rica tostada de Ejutla de Crespo. Así es. Pues ella se encuentra ubicada aquí a un costado del Palacio Municipal. Pueden ustedes venir y preguntar por lo que es la salchicha, que es una delicia. Y pues ella también vende por kilo, mayoreo. También tiene rajitas en vinagre. Y pues bueno, todo lo que puedan ustedes disfrutar. Ya se me está haciendo agua la boca. Y pues la verdad es que se nos antoja. Lleva tomate, lleva rajitas de chile caseros, verduritas. Y pues bueno, no hay mejor tostada sin guacamole. También le ponen lo que es se come doble aquí. Lo tradicional es comer la tostada doble, pero también se puede pedir de una sola sin tapa, como le decimos nosotros. Es opcional, pero lo tradicional es doble. El queso de puerco también lo hacemos, es elaborado manualmente, pues es artesanal, digamos. Perfecto. Usted también, aparte de estar aquí en Ejutla, ¿dónde más la podemos encontrar cualquier otro día? Por si alguno de nuestros, ahora sí que seguidores que nos está viendo, el público, pues no le da tiempo de venir el día de hoy a Ejutla, ¿dónde más podemos conocer de su producto? Yo asisto a Oaxaca a vender mi producto los días sábados. Por la pandemia dejé de vender los martes y los viernes. A lo mejor retomo esos días, pero ahorita por el momento nada más los sábados en la central camionera de segunda clase. Entonces ahí estoy todos los sábados para servirles los que gusten pues adquirir este producto tan delicioso y tradicional en Ejutla. Pues yo soy cuarta generación de mi familia. Así es, realmente son familias productoras. Ellas realizan lo que es la salchicha. Así con su salsita, la pura salchicha, así. Ya nada más se le agregaría la pura salsita, que sería así. ¡Qué delicia! Sí, y el queso de puerco, pues que también igual, ¿no? Así, se puede comer así, para una botana, o con tostada. Es más, también en sándwich. Yo elaboro a veces cuando me solicitan la pizza de salchicha ejuteca. Okay. Le puede comer un omelette, o sea, un huevito. Se fríe la salchicha, se le deja caer el huevito y se hace un rico omelette también con salchicha. O sea, hay una gran variedad, sí, para que se pueda llevar y sobre todo disfrutar de lo que es esta salchicha. Así es, realmente es un legado muy hermoso que mi padre
bueno, al menos en la familia nos dejó hace aproximadamente 60 años, que él elaboraba su constancia y lo hizo llevar al mercado a Oaxaca, porque la mayoría de mis clientes son de Oaxaca. Un saludo a todos. Yo sé que algunos me están viendo y me están escuchando y les mando un abrazo, un saludo. Y cuando vengan a Ejutla de Crespo también me encuentro en Calle de Libertad, sin número. Y ahí también todos los días elaboramos la salchicha. ¿Tenemos algún número telefónico donde la puedan ubicar? Mi número de teléfono es el 951-126-6440. Porque estamos a sus órdenes, ¿verdad? Para pedidos desde una salchicha hasta 10, 20, 30 kilos, los que nos gusten comprar. Es tradición y sabor lo que nos caracteriza a nuestro trabajo. Somos una familia, mis hijos ya están involucrados, lo queremos dejar como herencia para nuestros hijos, así como mi padre me lo dejó a mí. Ahora ya mis hijos, algunos están retomando elaborar este producto, que es artesanal, elaborado con leña. Así es. Pues bueno, amigos, ya saben dónde encontrar a la señora Orlanda. Ella está muy cerca del Palacio Municipal el día de hoy. Hoy que es la Feria de la Salchicha, puede preguntar por ella. Y pues si ustedes dicen que vieron el anuncio, yo estoy segura de que les va a echar su buen pilón, ¿no? Nos tratamos con mucho cariño, mis clientes de Oaxaca lo saben. Aquí en Ejutla, pues también tengo las personas que nos hacen el favor de comprarnos también. Son bien recibidos desde una salchicha hasta unos kilos que gusten. Pues los esperamos. Mi participación en esta feria es la novena, porque estuve desde un inicio. Y agradezco primero a Dios y a todos mis clientes, y también a la ya fallecida doctora Conchita Carballido, la cual nos ayudó muchísimo. Hoy se le rindió un homenaje a la doctora. Siempre la vamos a recordar porque ella siempre nos alentaba a echarle ganas, y hasta el día de hoy, pues aquí estamos. Sí, como bien sabemos, pues ella fue parte de lo que es esta organización año con año, ¿no? Pues donde quiera que esté, yo creo que ella se hace presente el día de hoy aquí con todos ustedes, y pues bueno, no las ha dejado, y pues esperemos que esta fiesta continúe, ¿no? Así es, claro que se extraña, pero sabemos que a veces hay cosas que no están de nuestras manos, y pues yo sé que ella, donde quiera que está, nos está contenta porque seguimos trabajando. Es lo que me decía: échale ganas, Orlanda, no te desesperes, todo es poco a poco. Y sí, gracias a Dios hemos logrado muchas cosas. Hacemos nuestra feria en Navidad también, pequeña, pero muy bonita para nosotros, si se vende, y estamos contentos y satisfechos lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Así es, pues yo creo que nosotros vamos a venir antes de diciembre a visitar a la señora Orlanda para que pues conozcan ustedes cómo es la producción de lo que es esta salchicha, y pues bueno, también estar presente en la feria navideña que ellos organizan dentro de lo que es esta feria. Pues vamos a conocer a más personas de lo que es el grupo gastronómico artesanal que se encuentran aquí presentes. Y pues bueno, amigos, todavía les da tiempo, esta fiesta dura todo el día, así es que apenas viene lo bueno, la música. Y pues qué mejor que disfrutarla con una rica tostada de salchicha ejutica. Hoy, ¿qué se les antoja? Pues vénganse a Ejutla de Crespo a vivir, a disfrutar y sobre todo a gozar de lo que es esta fiesta. Pues vamos a buscar a los demás compañeros que se encuentran en esta feria. No nos despedimos, señora Orlanda. No, al contrario, son bien recibidos. Muchas gracias y que disfruten esta fiesta. Así es, y pues bueno, ahorita regresamos nosotros porque pues no podemos andar cargando, pero ahorita regresamos a disfrutar de esa rica tostada. Vamos a seguir, como bien bien pueden apreciar, ya aquí ya está la fiesta, todo lo que da. Y pues vamos a ver, miren, como pueden ver, hay diferentes puestos de lo que es salchicha, torta de salchicha, como ya nos había comentado la señora Orlanda. Todos se encuentran sobre el pasillo del Palacio Municipal. Y bueno, pues también aquí en lo que se prepara la música. Aquí tenemos otro puesto también que es parte del grupo gastronómico artesanal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí con ese calorcito, dice.
Perfecto, pues estamos en vivo con nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura para que pues les hagan la invitación para que vengan a disfrutar de esta novena feria, de lo que es la salchicha oaxaqueña. Claro que sí, ahorita ya ve con todo esto, que vengan a disfrutar la deliciosa salchicha que hacemos aquí en Ejutla, con toda la variedad que hay de comida, también agua, especialmente está dedicada a la salchicha. Que se vengan todos amigos con este calor que hace ahorita, se la van a pasar muy bien aquí ahorita. Perfecto. Aparte del día de hoy, a ti aquí en este espacio, ¿dónde más te podemos encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar en Calle Libertad, atrás de la capilla, está nuestra casa. Por el momento ahorita solo vendemos en la casa, pero sí nos pueden encontrar. O nos pueden encontrar en el punto de Google Maps como La Salchicha La Delicia. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden hablar. O sea que tú también eres parte de la generación, ¿no? De tus abuelos que pues realizaban lo que es esta rica gastronomía. Así es, yo soy la tercera generación, mi abuelo, mis padres y ahora yo, la tercera generación, así es. Perfecto, ¿y cómo te sientes? Tenemos que pues ver, realmente eres muy joven, ¿no? Y pues que ya estás dentro de lo que es este ámbito gastronómico. Pues me siento orgulloso de pertenecer a algo que han ido trabajando mis antepasados y poder también compartirlo con los demás y que disfruten eso que cada uno de nosotros lo hacemos para los demás, ¿no? Que lo prueben, la calidad, el gusto de poder comer, porque vivimos un ratito y para eso venimos, ¿no? A disfrutar la vida. Entonces, vengan y esto es delicioso. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Nos das tu nombre, por favor? Claro que sí, yo soy el ingeniero Oscar Roberto Peralta Bendaño, de acá de Jutla. Mucho gusto, cuando gusten pasar. Perfecto, pues bueno, pues como podrán ver también, hay ricas aguas frescas, como lo que es la de Jamaica, y podemos encontrar otros sabores. Por ahí la señora Orlando tenía de horchata. Y algo bien peculiar también, pues que los chiles son preparados caseramente, ¿no es así? ¿No? Con los que se lleva la tostada o la torta, ¿no? Pues bueno, le seguimos haciendo la invitación. Muchas gracias. Vamos a seguir con este recorrido para que ustedes vean el ambiente que se vive aquí en Ejutla de Crespo. Así es que si ustedes están pensando si van a llegar todavía a tiempo para que encuentren todavía parte de lo que es esta gastronomía o esta fiesta, aún es temprano, amigos de Oaxaca Tiene Cultura, vengan, disfruten, desen una vuelta por este lado y conozcan de todo lo que tiene el Ejutla de Crespo para ustedes. Pues bueno, vamos a seguir este pequeño recorrido por acá, para que ustedes conozcan de todo lo que tiene Ejutla de Crespo. Podemos encontrar desde aguas, nieves, mezcales, salchicha, todo lo que es la producción. Amigos, les sugiero que si ustedes están ahí donde están los taxis y todavía no encuentran transporte para ver, donde está la Suburban, también es un espacio donde ustedes pueden encontrar, ¿no? Todo esto. Y pues bueno, la foto no podía faltar. Aquí encontramos a los bailarines, ¿no? Que ya se están preparando, supongo, para una presentación. Ellos son desde Ejutla de Crespo. Así también podemos encontrar desde blusas, prendas, aretes, indumentaria, diferentes artículos que pues aquí se realizan. Y pues bueno, hablando de los artículos que aquí se realizan, pues venimos aquí con lo que son los monos de calenda, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de lo que ustedes realizan y, bueno, cómo se llaman? Creo que son monitos, ¿o cómo los llaman? Sí, son monos de calenda, los hace mi mamá, ella los hace son de carrizo y los hace con cartón, ¿sí? De hecho, estos son de cartón, todo. Perfecto. ¿Cómo se llama la empresa que lo realiza? O sea, mi mamá le puso el nombre de El Monoloco. Uh-huh. Le regaló una. Ah, ok, muchas gracias.
Sí, el Bono Loco es una empresa que, pues bueno, ya tiene tiempo que realiza lo que son los monos de Calenda, alusivos a lo que es Ejutla de Crespo. También les hacen cualquier mono que ustedes quieran, ¿no? Con cualquier personaje que ustedes quieran solicitarle. Y bueno, pues ellos ya tienen mucho tiempo elaborando estos monos de Calenda. Hacen también lo que son los lapiceros. También hace estos. Botellas para echarles mezcal y trae su tapadera, que es la cabeza. O sea que si ustedes quieren llevarse un buen mezcal de aquí de Jutla de Crespo, pues qué mejor que llevárselo ya con el mono incluido. Y algo bien característico de este espacio, que es el Mono Loco, pues que ellos utilizan materiales para reciclar, ¿no es así? Sí, utilizamos el cartón. De hecho, los sombreros, miren, están hechos de puro cartón. Y igual la cabeza. La cabeza es un globo de periódico. Y el cartón, pues, los hace los sombreros de cartón. Y pues también ocupan lo que son las botellas de PET, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esto. Aquí vamos a ver, en el Mono Loco, pues ustedes pueden encontrar gran variedad. Bueno, a este variedad. Creo que le metió un bote de Gatorade. Ahí está, mire. Uh-huh. Los reciclamos y esto les pone como cuello. Claro, para que, pues bueno, ustedes también, aparte de que se están llevando un bonito producto y sobre todo artesanal, pues también contribuyan con lo que es el medio ambiente, sí, lo que es el reciclaje y pues todo lo que se puede hacer lo que es el Mono de Calenda. Ahorita su mami se encuentra vendiendo también salchicha, ahorita vamos a regresar con ella para que ya se las presente y pues conozcan quién realiza adelante, estas bonitas artesanías. Pues vean y disfruten cada una de las piezas que pueden encontrar el Mono Loco. Pues ellos están ubicados, para mayor informe, trae un número de WhatsApp, es 951-550-8059. Y pues bueno, aquí es atención personalizada por la señora Clara, que te la vamos a buscar, ¿no? Para que ustedes la conozcan, quién es ahora sí que la persona que se dedica a realizar estos bonitos monos de camino. Pues dejamos a la amiga para que haga lo que es su venta del día. Pues bueno, vamos a seguir continuando con este recorrido. Mandamos allá saludos a nuestros amigos que nos están viendo. Y sobre todo a la gente que está ahí en Puerto Escondido disfrutando de las playas, ¿no? De lo que son esas tradiciones. Y pues no podía faltar el tejate, el nicuatole. Y vamos a ver qué más tiene aquí la productora. Pues tiene tejate y nicuatole, así es que vamos a esperar a que se atienda a las personas. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues también ellas son parte del grupo gastronómico artesanal, ¿no es así? ¿No? Y pues aquí encontramos lo que es el tejate. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Cecilia García. Perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que trae aparte de tejate? Te traigo nicuatole de piña, leche y natural. Nicuatole de piña, leche y natural, como ya lo comenta. Y pues bueno, si ustedes tienen calor y quieren disfrutar de lo que es un rico tejate, pues aquí directamente con la señora Cecilia García. Cecilia García, para que vengan y disfruten de esta rica bebida de los dioses. ¿Y qué se les antoja hoy? Pues bueno, qué mejor que acompañar su tostada de salchicha de Jutla con lo que es un rico tejate. Pues ahorita regresamos, señora Cecilia. ¿A usted dónde la ubicamos? Los días que no hay feria, por ejemplo. Yo ando ambulante con un triciclo vendiendo. Ah, sí, perfecto. Entonces, cuando vengan a Jutla, pregunten por la señora Cecilia dónde se encuentra caminando. Pues disfruten de lo que es esta rica bebida. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues como podrán ver, aquí también tenemos más salchicha. Aquí también hay tortas. Y pues bueno, miren, nos encontramos con lo que son artesanías, como lo que es el tenate, las botellas decoradas. Y bueno, nos encontramos con... De María Palma Matías, para servirle. La señora María, coméntenos qué podemos encontrar aquí con usted en esta feria. Pues mire, tenemos de estas panaderitas,
dulceros, tortilleros, botellas pintadas de carrizo, de aretes de tecopal y de el dije también. Ajá. Perfecto. ¿Ustedes elaboran, las realizan? Sí, nosotros las elaboramos, los hacemos. Ajá. Son de carrizo, pues, y trabajamos de otras cosas más. Nada más que, pues, ahora ya era muy poco tiempo cuando supimos que iba a ser la feria de la salchicha, ya no pudimos hacer más. Ya no. Pero trabajamos al sombrero, petacas, de muchas cosas más. Uh-huh. Chiquigüites, ovalados, redondos, de todo. Ajá. Si alguien quisiera encargarle alguna pieza de estas, ¿dónde la pueden encontrar? Acá en Ejutla, en fraccionamiento Piedras Negras. Ajá, con el señor Sixto López. Uh-huh. El número de celular es 951-308-7547. Ahí pueden llamar para que de cualquier pedido que gusta, nosotros los hacemos. Ahí lo tienen ustedes. Y pues bueno, también tienen lo que son los bules pintados, ¿no? Son de bules, de los bulitos pintaditos. Ajá. También traemos naturales también, nomás que ya se terminaron. Ah, ya, se fueron primero, ¿no? Sí, fue lo primero que se terminó. Para que lleven su mezcalito. Lo que quiera. De lujo también nada más le sirve. Ajá. También tiene lo que son las botellas decoradas. Sí, las botellas decoradas y las de carrizo. Y las botellas de carrizo. Miren, amigos de Oaxaca Tiene Cultura, para que ustedes no solamente vengan y disfruten, sino también se lleven un bonito recuerdo de aquí de Jutla de Crespo. Si no tienen dónde llevarse su salchicha, pues pasen aquí y llévense lo que es una panadera, ¿no? Un tortillero, y pues allá ya echan ahí la salchicha, ya llevan las tostadas, ¿no? Y ya sirve de que, pues, aparte de que, bueno, Jutla de Crespo es un municipio que está contribuyendo a no contaminar más con los plásticos, pues recomienda que siempre traigamos nuestros toppers o incluso nuestros canastos. Sí, pues sí, pues traer su canastita, pues es mejor, ¿verdad? Que tiene uno su, ¿cómo se llama? Su artesanía, pues que sea algo que sea natural. Claro, pues me repite nuevamente su nombre y pues hacemos la invitación. Yo me llamo María Palma Matías y pues aquí estamos para servirle. Cuando gustan de hacer un pedido, nosotros se los hacemos con gusto. Perfecto, pues ya saben, visiten a la señora María Palma para que pues también se lleven una bonita artesanía. Muchísimas gracias, vamos a continuar. Vamos a continuar por acá con las blusas. Janet, saludos. Donde quiera que estés, yo sé que también estás trabajando, entonces te mandamos saludos desde aquí, desde Jutla de Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. A ver, vamos a... ¿Que le dé el precio? Sí, que le dé el precio. Sí. Y bueno, pues, ¿nos puede comentar qué es lo que podemos encontrar aquí? Usted tiene lo que son blusas. ¿Qué sí, más manejan? Tenemos blusas bordadas. Somos de San Vicente, Coatlán, la mera original, donde hacen las blusas a manos. Hacen también, hazme si puedes, puro a mano, nada de máquina. Sí. O sea que si ese es el trabajo que tenemos ahí en San Vicente. Si queremos, por ejemplo, alguna blusa típica de acá, pues qué mejor que venir aquí con ustedes para que nos llevemos la original. Sí, así. Hacemos la original, sí. Uh-huh. ¿Cuál es la puntada de hazme si puedes? Pues estas son estas. Uh-huh. Son hazme si puedes. Las originales de San Vicente, Coatlán. Ahí los hacen bordados, pues. Nomás Ejutla vinimos a venderla. Allá es San Vicente, es donde lo hacen, pues. Perfecto. Sí, y pues sí. Bueno, ya vemos que también tienen una variedad de artículos, aparte de las blusas. ¿Qué es lo que más ustedes tienen, por ejemplo? Tenemos separadores de libros, pulseras, cubrebocas, bolsas. Uh-huh. ¿Qué más? Y bueno, algunas otras blusas que vemos a ¿nos puedes mostrar algunas vestidos blusas que tienes allá atrás? Ajá, vestido. Uh-huh. Vestidos, ya son vestidos con el diseño, pero con el bordado especial, ¿no? Sí, con el bordado especial, sí. Miren, amigos, ¿qué tal? Les voy a modelar esta bonita blusa, ¿no? Que pueden ustedes encontrar
aquí. La verdad es que este trabajo es 100% artesanal, los comentaba la señora. Y pues bueno, invitarlos para que cuando ustedes compren una prenda de estas, no regateen al artesano, es su trabajo realmente los que ellos elaboran, y sobre todo el tiempo que se lleva a elaborar esta pieza, para que ustedes tengan el conocimiento de lo que cuesta y sobre todo lo que simboliza el cargar y representar orgullosamente una prenda de este tipo. ¿Cuánto tiempo se tardan aproximadamente en lo que es elaboración estamos de una blusa? Estando duro, duro, un mes lo hacemos, sí, pero si estamos duro, duro, pues. Y si dejamos hasta 2-3 meses, se lo hacen por una blusa. Perfecto. Por eso vale caro, tiene su precio. Ajá. ¿Algún número donde la podamos contactar por si alguien está interesado en encargar alguna blusa? Si gusten a comunicarme, mi número es 951-164-1117. ¿De San Vicente? Sí, de San Vicente, Coatlán. Coatlán. Coatlán, ah, sí. Podemos encontrar una aquí serie. Ahí me van a encontrar. Perfecto. Ajá, sí. Vemos que aquí tiene ya, por ejemplo, si yo quisiera una prenda de otro color, vemos que aquí tiene como percheritos. ¿O cómo son estos, no? Que vienen así. ¿Estos son para qué? ¿Para poner ya en la prenda, en otra blusa? Esos son los cajones que yo lo hago, que lo vendo. Los que compren de su gusto, ¿cómo le va a armarlo? Ah, ok. Ajá, sí. O sea, que yo me puedo venir y llevarme el cajón, sí, ya si bordado. Sí, comprar puro cajones y ya de ahí. Y ya se lo adapto a una blusa. Sí, o hacer a un una vestido. Blusa o un vestido. Ajá. Perfecto. Miren, amigos, les voy a poner el ejemplo. ¿No? Bueno, no va a entrar mi cabeza aquí, ¿verdad? Porque pues ustedes la tienen que adaptar. Pero bueno, pues esto ya va dentro de lo que es alguna otra prenda, ¿no? De San Vicente Coatlán, ¿no? Y pues se pueden ustedes llevar nada más lo que es la pieza y adecuar o hacer su prenda con su estilo propio. Y pues tiene de diferentes, ¿no? Podemos encontrar de diferentes piezas, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿no? Vamos a hacer el recorrido para conocer más de lo que ustedes tienen aquí en esta tarde de hoy. Pues ya saben, ¿me repite nuevamente su nombre? Mi nombre es Alfonso Martínez Antonio y mi número es 951-164-1117. Y de San Vicente me van a encontrar si alguien quiere cajones o blusas o vestidos, lo que sea, o pulseras. Separadores de libros, bolsas, cubrebocas, eso es lo que hago. Perfecto, ajá. Miren, tienen desde, ahora sí que si no nos alcanza para llevarnos una blusita, por lo menos un separador o una pulsera. Ajá, una pulsera. Ajá, qué sí. Mejor regalo, ¿no? Sí. O un cubrebocas, ajá, ¿no? Sí. También tienen cubrebocas. Pues muchísimas gracias, la dejamos para que atienda usted, ¿no? Y pues muchísimo éxito en esta feria. Pues así es, amigos de Oaxaca tiene cultura, ustedes pueden encontrar una gran variedad de productos. Y pues aquí continuamos con la ropa, ¿no? Y tenemos aquí a la señora Luisa Joaquín. Señora Luisa, a ver, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí en ahorita esta? Ahorita tenemos un poquito de variedad por lo que estamos ahorita aquí en la feria de Jutla de Crespo. Tenemos rebozos, vestidos, blusas, faldas. Y un poquito de variedad para que pues, así se alegre un poquito la gente y nos venga a visitar. Es. Estas blusas son nativas de aquí, de Jutla. Sí, y son de aquí, de Jutla de Crespo, las que son las mentadas, las chenteñas. Así es, y tenemos un poquito de tambalache, tenemos puntada de cruz. ¿Cuál es el tambalache? Disculpe, a ver. El tambalache es este. Para que nuestros amigos que nos están viendo conozcan parte de lo que es. De la, ¿no? Es esta, como la de la niña, este vestido de niña, así. Perfecto, ese es el tambalache. Este es el tambalache, tengo una en manta. Esta la voy a enseñar. Para el calorcito que para me el calor, ¿no? Exactamente, esa es la de tambalache. La manta, sobre todo, que es muy fresca. Muy fresca ahorita por este calor que está haciendo ahorita. Así es. Pues sí, así es. Y o sea, pues los esperamos que nos vengan a visitar, aunque sea un ratito.
¿Dónde la podemos ubicar? Dado caso de que alguien se interesara por alguna ruta. Estoy en la calle Manuel Sabino Crespo, número 49, Jutla de Crespo, rumbo a Los Pinitos. No hay pierde. ¿Algún número telefónico que nos quiera compartir? Ay, no, pues bueno, ya llegan ustedes ahí con la señora Orlando, incluso preguntan por la señora, y ellos son parte del grupo gastronómico, exactamente, artesanal, sí. Y no hay pierde, cualquiera le da informe. Exactamente, sí, somos conocidos aquí en Ejutla de Crespo, cuando gusten, estamos para servirles. Perfecto, pues yo ahorita regreso a medirme unas blusas. Ándale, sí, ándale pues, no, sí. Porque pues me voy a llevar una de aquí de la región. Todo el puesto ahorita. Bueno, estén atentos, amigos de Oaxaca, ándale, Cine, ¿sí?, y Cultura, porque el grupo gastronómico tiene para ustedes grandes sorpresas. Exactamente, ¿no? Y les da un poquito, pero de todo. Así es, así, ¿no? A ver, pues, muchísimas gracias. No nos despedimos. Ay, ¿no? Sí, gracias. Y pues bueno, vamos a continuar con este recorrido. ¿No? Tenemos lo que es desde joyería, aguas, ¿no? Dulces regionales también podemos encontrar, ¿no? Vengan, la verdad vale la pena disfrutar de lo que se está viviendo, y pues que no les cuenten, ¿no? Que conozcan de ustedes mismos lo que se lleva a cabo y lo que se realiza en la feria. Y pues bueno, comentarles que aquí el comité organizador pues cuenta con las medidas, ¿no? Les reparte su gelecito, ¿no? Les solicita que también usen su cubrebocas. Y pues seguimos aquí, también encontramos lo que es una gran variedad de productos, como son rebozos, créanme que el llegar aquí y el olor peculiar que tiene la salchicha, uno se nos vuelve a abrir el apetito. Nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue desayunar una rica pues torta de salchicha. Pues aquí está la otra señora, vamos a entrevistarla. Ella también es parte del grupo gastronómico artesanal y nos encontramos con Lioba Luis para servirle. Con la señora Lioba. Y bueno, pues ella también realiza estos peculiares monos de calenda. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo se llaman los monitos? Se llama el Artesanías Chuchín. Artesanías Chuchín. Cuénteme, ¿qué tiene Artesanías Chuchín para ofrecer el día de hoy? Monos de calenda, canastas para calenda, monos para centro de mesa. Todo esto es para centro de mesa. Luego ya tienen para la sala, monos de farol, para, ahora sí que hay de muchos, para las oficinas. Uh-huh. Aquí está el chenteño, ¿no? Sí. ¿Qué es, una botella, es un monito para decorar nada más? Sí, este es para la sala, para el comedor. Excelente. ¿Y este es una botellita para centros de mesa en alguna fiesta? Exactamente. Hay grandes de a litro, de a medio litro, de tres cuartos, de todo que existimos. Todas canastas para calenda. Vestidas y también hay canastas para calenda. Y veo que tiene también aquí a los bueno, nosotros los conocemos a las Barbies, ¿no? Vestidas de, también son para como centro de mesas o incluso recuerditos. Lo que me llamó la atención fue aquí este joven, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Por si alguien de ustedes decía que no existía el Barbie vestido de oaxaqueño y en este caso ejuteco, pues aquí está, ¿no? Ya podemos tener nuestro Barbie. Y pues también están los novios, es una novia y un novio, aquí lleva su sombrero, ¿no? Sí, claro, ofrecer de todo, mi. Perfecto, y vemos que también tiene monos de calenda, sí, grandes. Hay otros más grandes para los señores grandes, estos son medianos. Estos son más chicos, y hay más chicos allá, pero hay más grandes que los gigantes. O sea que si alguien viene y le encarga, yo sí, quiero un mono de calenda para... Claro que sí, las piden mucho para las capillas, para las iglesias, para los de un comité, y los mandan a hacer. Perfecto, ¿dónde los podemos contactar? Acá en el Jutla de Crespo, en Cuauhtémoc número 16.
¿Algún número telefónico? Claro que sí, siento tu número telefónico. 951-153-2442. Perfecto, ¿y ellos son? ¿Se hacen llamar entonces dos? La artesanía Chuchín. Artesanías Chuchín. Renta y venta de monos. Ah, ok. Así es que si ustedes tienen algún evento y quieren bailar un mono, sí, claro, pues vengan aquí a Artesanías Chuchín y pues claro, ellos le rentan un mono. Para servirles. Perfecto. Pues miren, como podrán ver, hay una gran variedad de lo que son monitos de Calenda. Estos me encantaron porque son unas botellitas que podemos regalar incluso con el mezcalito incluido. Miren, vean toda la peculiaridad que tienen estos monitos de Calenda Chuchín. Artesanías Chuchín. A ver, aquí nos van a obsequiar una tarjetita. Para los que se interesen, pues mándenos un mensajito. Ellos están ubicados en Cuauhtémoc número 16, aquí en Ejutla de Crespo, con el número telefónico 951-183-2442. Y bueno, pues son atendidos por su propietario, Nazario Hernández, ¿no? Tiene venta de monos de Calenda y de todos los tamaños, y sobre todo también que pues ustedes puedan regalar, ofrecer, disfrutar de esta bonita artesanía que tienen aquí. ¿Cuánto tiempo se lleva elaborando ahora? Sí que... Se lleva más de una semana para hacer uno, un par. Se lleva mucho porque tiene muy buen trabajo. Todo es bien forrado, no está mal hecho desde el más chiquito hasta el más grande. Ándele, pues miren, les voy a enseñar algo. Este mono de Calenda está bien fortachón, ¿no? Bien musculoso, así es que se lleva usted calidad, ¿eh? No cantidad. ¿Qué tal? Muchos clientes que se van para Estados Unidos porque no les pasa nada. Más los empacan, les quitan la camisa y ya pueden buscar esto. Y se van a sus pechos porque no les pasa nada. Dañado el mono. Creo que sí. Perfecto. ¿Y para elaborar un mono de este tamaño, qué tiempo se lleva ustedes? Se lleva como un mes. Perfecto. Un mes, pero con antes los empezamos a hacer. Las cabezas, cuando no está lloviendo, se secan rápido. Pero cuando está lloviendo, no se secan rápido. Así es, ¿no? No, adelante, adelante. Ya acabamos. Muchísimas gracias. ¿No? Adelante. ¿No? Pues así es, ¿no? Para que ustedes conozcan, ¿no? Y vean lo que son los monitos. Tienen también canastas. Tienen lo que son monos para niños chiquitos, ¿no? Pues muchísimas gracias, vamos a continuar, ¿no? Para, ¿no? Buen día. Igualmente, y pues sí, miren el trabajo que ellos realizan. Sí, están bien hechecitos. Aquí tenemos ya trae hasta su puente, ¿verdad? ¿Es para el farol? Es un farol, nos comentan. Miren, ¿qué tal? Hay de todo, amigos. De todo tenemos. Y pues bueno, vamos a continuar con este recorrido. Esperemos que también a nuestra amiga Janet esté yendo bien en la feria. Ya le mandamos saludos hace rato. A nuestros amigos de Puerto Escondido también. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Y pues ya nos dio calorcito, ¿verdad? Así es que yo les voy a invitar a un rico... el delicioso mezcalito, nada más de que me encuentro a la persona. Allá me estoy pasando, yo ando buscando el mezcalito, ya me pasé. Pues primero la prueba para... Ah, pues sí, luego, este es mezcal San Andrés, este es un tobalá. Es mezcal San Andrés, a producción, por toman dos, se emborrachan, se duermen y amanecen tres. ¿Qué tal? Así es que no hay pierde aquí con el señor Miguel Díaz Martínez. Maestro mezcalero, que pues nos da mucho gusto saludarlo. Nosotros cada vez que venimos a la feria en diciembre, pues siempre lo visitamos, ¿no? Y pues vamos a conocer, y sobre todo no podemos dejar pasar la oportunidad de disfrutar un rico mezcalito. Pues muchas gracias por su visita y por su entrevista. Pues le estamos manejando lo que es el mezcal Tepestate, Tobalá, Tobasiche, un ensamble de maguey pulquero con espadín, madre cuish, arruqueño y espadín. Pues el proceso del mezcal es, todo es artesanal, tradicional. No, nosotros no manejamos ningún acelerante, ni ninguna química, todo es a través de la naturaleza,
la naturaleza es la que nos manda, diríamos, en este trabajo. Claro. Yo no puedo decir, es que mañana destilo, ¿no? La naturaleza me va a decir cuándo se va a destilar. Es lo que se está manejando. Manejamos puros agaves maduros, no agaves jóvenes. Y a lo mejor muchas cosas más que si me hace alguna otra pregunta, pues se la contestaré. Claro. ¿Un mezcalito? No, si nosotros somos los que vendemos. Ah, perfecto. Yo ya el mejor mezcal de la región. Yo ya le estoy ofreciendo San Andrés Niño, al mejor, Miguel, ¿no? Díaz Martínez. Perfecto. Es el mero que lo fabrica. Pues vamos a ver si es cierto, vamos sí, a ver. Sí, pues que la prueba para saber, para que no piensa que lo estamos engañando. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? Acá en el Jutla de Crespo, acá está la tarjeta telefónica. Pues me pueden contactar al 284-1507 y al 5458-523. Del otro número ni me acuerdo porque es de mi esposa, pero a ver, vamos a checar. Sí, sí, ahora sí que es de la patrona. Exactamente, ¿no? Permítame, me pongo los mira lejos. El otro número es 951-650-6121. Así es, estamos pues, a sus órdenes para servirle cuando gusten. San Andrés. San Andrés. Tobalá. Y tiene de todo, Tobalá, Tepestate. Sí, Maguicuiche. Uh-huh. Espadín. Ensamble de riqueño con maguey, espadín. ¿Y de este cuál es? Este es un tepestate. Ok, entonces de ese es el que nos va a dar la prueba, del tepestate. De todos les voy a dar la prueba, no solamente híjole, del tepestate. Vamos a salir con más hambre y vamos a regresar allá pues con la señora Orlanda. Pues para ir con la salchicha y sí, de verdad. Se acaba la comida, es mejor. Eso sí, para que termine la comida para los otros. Y estamos para servirles, pues si a alguien le interesa embotellado, pues se lo manejo embotellado, o si lo quiere a granel para algún negocito familiar, o si tiene alguna embotelladora y lo quiere certificado, también ya se lo puedo manejar certificado. Excelente. Estamos a sus órdenes. Sí, la verdad es que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este mezcal, y está muy rico, muy bueno, muy recomendable, y sobre todo 100% natural. Artesanal. 100% artesanal, tradicional y de puros agaves maduros. No trabajamos el agave de joven. Y es directamente del productor al consumidor, diríamos. Así es, sí. Directamente del productor a los negociantes también, ¿no? También, ¿no? Vale. Cualquiera que tenga restaurante o incluso vaya a tener alguna fiesta cercana, familiar, pues qué mejor que venir hasta acá con el productor directamente, sin algún intermediario y pues disfrutar de lo que es este mezcal. Exactamente, estamos para servirles. Pues bueno, señor Miguel, vamos a probar. Sí, es Miguel, ¿verdad? Sí, nombre. Miguel Díaz Martínez. Así es. Pues acá les vamos a servir un tepestate, miren. Ándele, pues. Hacerle la prueba para que sepan lo que es mezcal. Bien servido, ¿eh? Mejor mezcal de Jutla de Crespo y de San Andrés Niño. Ahora sí que, a salud de ustedes. Si ven algunas tomas movidas es porque mi camarógrafo también ya está disgustando. Estamos en el área del mezcal, no puedo decir tan firme. Y bueno, mi mezcal se acostumbra a besitos, ¿no es así? Claro que sí. Para su disfrute. A salud a ustedes, salud. Amigos de Oaxaca Tiene Cultura. Sí. Y pues, muchos éxitos. Bienvenidos, mejor que nos visiten más seguido para que salga la luz el mezcal, que es en verdad natural. Claro. Muy sabroso, la verdad, muy refrescante. ¿Qué tal aquí? El tío se lo pasó de... ¿No? No, pues sí, pero pues ya es un experto. Ya ¿verdad? Es un maestro. ¿Ya? Es un maestro. Y pues estamos en la comunidad de San Andrés Niño. Si alguna persona está interesada en mi producto y quiere ver cómo es el proceso, o que si es realidad que tengo la fábrica, estamos para servirles. Los invitamos si gustan en visitarnos. Perfecto, pues ahí los estaremos visitando porque nosotros tenemos pendiente con el maestro mezcalero una visita ahí a su palenque. Exactamente. No, ¿desde cuándo le estamos diciendo que vamos y no vamos? Pero yo creo que este año sí nos organizamos para visitarlo, ¿no? Sí, porque ya el que guste ahí visitarme, pues que... El que guste visitarme, pues que me hable por teléfono, que andamos la visita, porque pues yo salgo mucho y no vaya a ir en balde. Sí, él anda de feria en feria, así es que si no la encuentran ahorita aquí en la feria de Jutla, pues la pueden encontrar en otra feria también, exactamente. ¿No? ¿Dónde vienen ustedes? ¿Se nosotros ver? Somos de Oaxaca Tiene Cultura, estamos ahorita en vivo, los están viendo, pues, ¿no? Entonces, la capital, estamos, así es, ¿no? La ciudad de Oaxaca. Y venimos a disfrutar de lo que es la feria y pues también de este rico y delicioso mezcal.
Muchas gracias por su visita y por su entrevista. Le voy a hacer un obsequio. Ah, perfecto. A ver, amigos, pónganse atentos. Si se quiere ganar el obsequio, lo va a hacer aquí el señor Miguel. Ya se lo pueden ganar. Así es que, a ver, ¿quién se quiere llevar la botellita? Que nos mencione de dónde es. ¿De dónde es? Ya lo mencionamos, ¿no? ¿De dónde nos dijo el señor Miguel? Que es este rico y delicioso mezcal. Tenemos el buen mezcal por este lado, tenemos el cabalar, que dice que está... Mira, acá está el aceite, es un tubasiche. Perfecto. Ahí está, no me engaño. Ya nos dio un agave silvestre. Usted quiera, sí, tenemos el buen mezcal por este lado, acá con el amigo, o más personas, o quiero por él, como usted lo conozca. Esto lo vamos a compartir con los que nos están viendo, ¿no? Quien nos comente, ¿no? Se las obsequiamos también nosotros. Así es. Muchísimas gracias, señor Miguel, por el obsequio. Vamos a hacerse lo que también a los seguidores. Que nos comenten también, pues ya les explicamos. Pues gracias a usted también por su visita y mucho gusto. Y ya, está, ya estamos para recibirlos para la visita. Perfecto, ya vimos que el mundo sigue creciendo. Perfecto, está como una lechuquita. ¿Verdad? No, chiquitito, mira, ya está súper grande. No, la generación. Sexta generación. La sexta generación. De lo que hemos buscado, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, vamos a dar continuidad. Gracias, a lo que es el hotel, ¿no? Gusto. Que esté bien. Bueno, pues estamos aquí despidiendo lo que es el mezcal para que ustedes vean de lo que es, ¿no? Aquí. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Chile qué? Es un chile tabiche endémico de acá de Jutla de Crespo, Cuautlán y Miahuatlán. Es para salsa o para un coloradito, un mole, se le pone poquito y le da un único sabor. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigo. Chile. También hay un mezcal allá de mi amigo, ya de la región. Bueno, pues mandamos saludos a los que nos están viendo. Vamos a darle continuidad. ¿No? Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo les dije que no sé con la lanita, con el nombre, con el. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es esta gran serie. Así es que, amigos de Oaxaca Tiene Cultura, si ustedes se quieren ganar esta botellita que nos dijeron el obsequio, pues ya saben, comenten, por favor, ¿qué mezcal es? ¿Y de dónde es? Qué fácil la pregunta, la dinámica, para que ustedes se lo lleven. Y pues bueno, miren, también tenemos lo que son las artesanías, ¿no? Que podemos encontrar aquí. Nuestros amigos del mono también ya los vimos. También hay petate, hay gran variedad de productos. Dense la oportunidad de salir y disfrutar con familia. Y sobre todo venir al consumo. Muchísimas gracias. Pues ya nos están dando aquí otra probita también de otro producto. Muy bueno, muy bueno. Ahí vemos también a los compañeros ya también de la prensa, que se dieron cita también aquí con nosotros. Estamos saludando por aquí, a andar nuestro buen amigo Galán. Pues hay de todo, así es que si ustedes vienen por el traje, también pasen por los guaraches para que pues se los lleven. Vamos a ver si no nos faltó ningún productor del grupo gastronómico artesanal. No se nos haya escapado alguien. No lo hayamos entrevistado. Pues esa es la fiesta que se vive aquí en el Jutla de Crespo. Y pues bueno, nos vuelven a dar gelecito. Vean, amigos, nos están dando gelecito a todas las personas que pasamos y que estamos disfrutando de lo que es esta feria. ¿Había alguien de joyería? Voy a preguntar porque sí había alguien de joyería que era parte del grupo gastronómico. Más que ya se me perdió
entre tanto productor que tenemos aquí, gran variedad de... Voy a ver. ¿Qué tal? Bueno, ustedes también pertenecen al grupo gastronómico de artesanal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora sí que coméntenos qué podemos encontrar en este espacio. Ah. Perfecto. Tienen blusas, vestidos, tienen tiras, ¿no? Cuellos. También tienen lo que son los cuellos. Todo tipo de bordado. Yo soy de original de San Vicente Coatlán. Ah, perfecto. También ella viene de San Vicente Coatlán. Y pues bueno, muchísimas gracias, ¿no? Como podrán ver también se les pueden encontrar aquí. Como parte de esta feria de la salchicha. Así es que no solamente encontramos comida, también encontramos lo que es una gran variedad de productos artesanales. Y bueno, pues nosotros siempre lo que recomendamos cuando compramos una pieza, no regate las artesanías, créanme que es un trabajo de muchos días. De muchos, muchos días. Y sobre todo que pues bueno, ellos ponen siempre un granito, ¿no? De su trabajo y de su conocimiento, sobre todo. Le voy a preguntar aquí a las amigas. ¿Verdad que las artesanías de allá al frente son parte del grupo? ¿Las de la joyería son parte del grupo también? ¿Las de allá? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. También tienen artesanía y joyerías. Vamos a buscar a las alhajas, Malena. Y bueno, pues continuamos. Aquí están las alhajas, Malena. ¿Es así? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en lo que es esta parte de lo que es las alhajas. A ver, doña Magda, coméntenos qué es lo que tienen el día de hoy aquí en la feria. Pues ahorita tenemos de todo tipo de joyas, lo que es anillos, aretes, coordinados, pulseras, esclavas. Tenemos algunos jueguitos, por ejemplo tratamos de ahorita en la feria pues dar los precios más cómodos. Pues la filigrana es la que ahorita está en boga para lo que es los trajes artesanales. Entonces es la que más vendemos ahorita acá, y tenemos también precios módicos para los que gusten venir acá en Jutla de Crespo. Mi nombre es Magdalena, perdón por no haberles dicho, Magdalena Morga. Mi domicilio es 5 de mayo, número 10. Pertenecemos también al grupo de Ya Llegaron los de Jutla. Para cuando gusten, pueden comunicarse con nosotros y les ofrecemos diferentes tipos de joyas. Perfecto, pues gracias, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, Dios los bendiga. No, pues ahí estamos en contacto. Bueno, como podrán ver, tienen gran variedad de lo que es joyas y joyerías, ¿no? Pues vamos a dar continuidad a lo que es esta feria. Así es que hoy, ¿qué se les antoja? Pues ni más ni menos que una rica tostada de salchicha yuteca o una torta. Hay que disfrutar con todo lo que ofrecen. También a pesate, taquitos, todo hay. El taquito en pesate, el taquito en pesate. Ah, aquí la andamos buscando. Justo iba yo para allá porque me la brinqué y dije, oye, ahora sí que vamos a buscar, ¿no? A ver, coméntenos, ahora sí que acompáñenos, amigos, vamos a
al puesto. Ya pasamos ahí de los monitos. Te pasaste, pero dije, aquí miren la feria de la salchicha, invitándolos a todos a que vengan a disfrutar de la salchicha yucateca, 100% de res. Somos Carne Suprema Mi Lucha, está en la esquina del mercado, muchos ya la conocen. Los invitamos, hay monitos de colenda y tejate, hay muchas delicias que venir a disfrutar, los esperamos hoy en este día. Perfecto, pues vamos a pasar por acá para que vean ustedes también qué es lo que ofrecen. ¿Qué es lo que ofrecen ellos? Y pues bueno, el público está muy contento. Ahora sí, ya digamos, tenemos que regresar porque así nos la habíamos pasado. Así es. Pero bueno, a ver, coméntenos. La salchicha yucateca, miren, aquí está, lo pueden ver. 100% yucateca. Ya les comenté hace rato, es de Carne Suprema Mi Lucha. Tenemos rajitas, tortas, tostados. Hemos hecho tacos de salchicha, nada más que hoy ya no me dio tiempo. Pero aquí estamos, pueden venir a disfrutar de todo lo que tenemos acá en Ejutla. Vendemos manos de calenda, tortas tostadas de salchicha, vendemos también tasajo, chorizo de res, en esquina del mercado, Díaz Ordaz, ahí los esperamos. ¿Algún número telefónico por si alguien quiere encargar por kilo la salchicha tal vez? 951-550-8059. Perfecto. Tenemos el kilo 250. Ok, y también, bueno, tenemos una característica de aquí que también ustedes realizan lo que son los chiles. Sí, nosotros hacemos las rajas de chiles en vinagre, son hechas en casa, están muy ricas, tienen pues coliflor, espero que les guste, ¿verdad? El sabor, porque hay gente que no le gusta la coliflor. Exacto. ¿Qué es lo que lleva una torta? Le ponemos lo que es la pasta. A ver, se la prepara. Por favor, por si hoy estamos en... ¿no? Disfrutando de lo que es esta. Lleva la pasta. Y pues, hoy que se les antoja, amigos, pues qué mejor que una torta de salchicha. Una tortita, una tostada. Mire qué rica con su coliflor, está bien sabrosa, miren. Así bien rica, su tomatito. ¿Alrededor de cuánta producción de salchicha realizan ustedes? ¿Mande? ¿Alrededor de cuánta producción de salchichas realizan? Pues mira, se hace, ahorita se está haciendo un día sí y un día no, se hacen de 30 a 40 kilos un día sí y un día no. Todos los días así se hace. Que nosotros fabricamos las salchichas y las hacemos. El día que guste una entrevista, lo podemos traer, hablamos por teléfono, la llevamos donde la podemos hacer. Perfecto, ya está. Bueno, la mira, voy a poner la salchicha. Mire qué rico se ve la salchicha yucateca, 100% yucateca, mire. ¿No se les antoja? Con su salsita de la salchicha, mire qué rico. Le ponemos que guste, que quesillito, ahora la salchicha. Qué rico, le ponemos su tapadera de guacamole. Aquí está, mire, qué rico, compañeros. Ahí está, mire. A ver, ¿a quién se le antoja? ¿Hoy? ¿Qué se te antoja, amigo de Oaxaca, Cine y Cultura? Pues... qué mejor que una torta de salchicha aquí en la novena feria de la salchicha. Perfecto, pues vamos. Haremos el sacrificio. Vamos a... Voy a pasar por aquí mi botellita de ahorita de la entrevista. Hoy sí traigo asistente. Y miren, hoy que se les antoja, pues qué mejor que una torta de salchicha aquí en la novena feria de la salchicha yucateca. Está muy buena. Queso de puerco. ¿Le ves que no puedo ni hablar? Queso de puerco, también tortas usadas de queso de puerco, de quesillo, lo que lleven gusto. ¿Quiere probarlo? A ver, vamos a probar el queso de puerco. Yo tengo ir al monitor para mandar saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo y a ver quién se hace acreedor a esa botellita de mezcal. Pero pues veo que nadie la quiere, así es que me voy a tener que sacrificar. Mándenos mensajito, coméntenos, mándenle saludos a las productoras de la salchicha. Poquitita porque no comemos mucho picante. Ahí está, miren, ese es el queso de puerco. ¿Qué tal? ¿Esta es para botanear?
Esta es para la botana, mire, cuando estamos cheleando. Un quesito de puerco, una salchicha así, mire, bien ricas. Aquí los esperamos, los invitamos a que vengan aquí a Jutla a disfrutar la salchicha. La salchicha 100% juteca. ¿Me repite nuevamente su teléfono y dónde la podemos encontrar? En la esquina del mercado con Carne Suprema en mi lucha. Mi teléfono es 951-550-8059. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a disfrutar esta salchicha como se disfruta aquí en Jutla. Yo la verdad es que sacrifico, he invitado a todos mis compañeros para que vengan a trabajar el día de hoy, pero me dijeron, ay, es domingo, hay que descansar. Y pues se quedaron en casa, pero pues yo me traje a mi camarógrafo y dije, pues vamos, ni modo, te toca trabajar. ¡Ay, qué se les antoja! La verdad está muy rica. ¿A poco no? Así es, ni modo. Le vamos a dar una para que no se quede con las ganas. Vengan y disfruten de esta feria. La verdad es que está muy concurrida. Si ustedes tienen problemas para llegar hasta acá, no se queden en los taxis, busquen la Suburban. Y bueno, esto es para lo que es producción. Aquí están. Aquí se la vamos a poner en lo que se desocupan sus manos, ¿no? Y yo pues ya me llevo mi torta, ¿no? Mi rica salchicha y lo que es el queso de puerco. El queso de puerco, la salchicha. Uh-huh. Es en casa la salchicha, pues es artesanal. Se cose en el puro vapor de la lumbre, no se puede poner en la lumbre directo, es artesanal 100%. El queso también. Y esta ya viene preparada para comer, ¿no? Ya está cocida porque nosotros la cocemos en la lumbre, pero a través de puro vapor no la podemos poner directamente en la lumbre. ¿Para viaje cómo la manejan ustedes? Nos la compran, la dejamos bien cocidita y la mandamos a Estados Unidos, ¿no? Porque siempre se la llevan para allá a veces, pero bien cocidita y se va. Así aguanta hasta 15 días. ¿Qué tal? Ya hasta exportan nuestras amigas de sí, la salchicha. Sí, ¿no? Allá luego mandamos, por eso está media negrita porque está bien cocida. No hay pierde entonces. No se pierde, sí se puede mandar. Perfecto. Pues acá los esperamos y los invitamos a todo el público en general que nos está viendo, que acá los esperamos en el Jutla de Crespo. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo me llevo mi tortita y mi salchicha, así es que hoy que se les antoja, amigos, qué mejor que una rica torta de salchicha, una tostada, me hace falta mano, pero ahorita vamos a pasarla por acá, ¿no? Y pues me llevo también la tostada de mi queridísimo amigo, que viene a visitarnos el día de hoy. Y pues también, y pues bueno, señora Lona, yo espero no se me haya pasado nadie, porque ya fui a entrevistar a todos los de, ¿no? Y ya con usted terminamos este recorrido. Sí, estamos al aire. Bien, ¿no? Pues agradecerle a la LIC también, a Oaxaca Tiene Cultura, por todo el apoyo que nos ha dado en esta feria y en otras ocasiones que participamos, y agradecemos porque Oaxaca Tiene Cultura es un apoyo para nosotros. Y cuando gusten venir a Oaxaca, reitero, estamos para servirles. En el domicilio de Libertad Sin Número, en el Jutla de Crespo y en Oaxaca los sábados, en la central camionera. Y un saludo para todos los de Oaxaca que sigan viniendo. Esto no se acaba, termina ya tarde y pues los esperamos. El Jutla está de fiesta. Y además hay mucha salchicha todavía, ¿no? No, pues sí, hicimos suficiente como para para abastecer a todos los que se están llegando. Y pues sí, nos sentimos contentos porque es parte de nuestro trabajo y pues lo hacemos con mucho amor para todos los que nos vienen a visitar. Perfecto. Pues es así, amigos de Oaxaca Tiene Cultura, como nos despedimos desde aquí de esta tarde en la novena Feria de la Salchicha de Juteca. Y pues hoy, ¿qué se les antoja? Pues vengan, disfruten de una tostada y de una torta de salchicha juteca y también de queso de puerco, ¿no? Para que ustedes disfruten y se deleiten sobre todo el paladar con esta rica tradición gastronómica. No, pues, sí.